final podemos encontrarlo al lado derecho, izquierdo, perdón, una barra. Entonces, para actualizarlo lo haremos con derechos de root, con el siguiente comando sudo, que es lo que nos da esa habilidad para hacerlo como root. Luego utilizamos el siguiente comando apt get update. Esto nos actualizará el sistema, facilitándonos otras opciones que necesitaremos más adelante para configurar nuestro nuevo servidor Samba. Ok, ahorita nos pide la contraseña del usuario, introducimos la contraseña de usuario, presionamos enter, no se visualiza por motivos de seguridad. Ahí hemos introducido mal la contraseña. Y él empieza a trabajar una vez que se ha instalado la contraseña. Esto lleva un poco de tiempo, esto se hace con conexión a internet y esto tardará un momento dependiendo nuestra velocidad de internet y la velocidad de la máquina que poseamos. Ok, nuevamente ahora procederemos a instalar otra parte donde configuraremos una parte de Samba y unas librerías para que trabaje y el sistema de Python, ya que Samba fue hecho con este lenguaje de programación de Python. Entonces aquí hemos notado que la actualización del sistema ya ha terminado. Este sistema ya fue actualizado anteriormente, por eso algunas partes no se actualizan. Podemos ver que nuestro siguiente comando es sudo apt-install espacio Python espacio perdón guión ley 2. Bueno, si ustedes se fijan, aquí hemos introducido mal nuestro código, entonces tenemos que estar muy pendientes a fijarnos cómo escribir el código. Desde sudo apt-get, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes de eso, porque si no puede darnos un error como lo que acaba de pasar ahorita. Yo ya lo he instalado anteriormente el sistema, por lo tanto solo veremos la función del comando. Ustedes pueden ver ahí está actualizando la lista de paquete, verificando nuestro programa. Entonces ahí ustedes pueden ver que aquí dice ser actualizado, ser instalado, ceros para eliminar y ceros no actualizados. Entonces con esta misma manera podemos actualizar el programa Python, ¿verdad? Se puede instalar si no lo tenemos instalado. Y tenemos otro código, un código un poco largo, que también empieza con sudo, ya que recordemos que este comando nos da derechos de superusuario, por decirlo así. Recordemos escribir muy bien el código, porque si no nos va a volver a tocar hacerlo de nuevo o algo no puede quedar bien instalado. Install espacio y user, son librerías de usuario, podemos notarlo con solo ver el su nombre, espacio y w client, perdón, aquí nos hace falta algo, w b cliente, de cliente 0, aquí establecemos el número 0, espacio Python, podemos ver que aquí estamos tocando a Python, guión central. Es un poco largo el código, así que un poco de paciencia, ¿verdad?, al respecto. Aquí tocamos el soporte. Support y tenemos el soporte para lo que es nuestro servidor de Samba.
y volvemos a poner Samba Common guión Common SM Bclient System. Guión config. Es un poco largo el código, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho. Guión samba. Tenemos espacio. Es tdb guión tools, presionamos enter y podemos observar que ya lo ha hecho, ya actualizó nuestro sistema, la versión más reciente que está aquí. Dice, como les dije anteriormente, ya había sido actualizado. Eso significa que hemos establecido bien nuestro código, que aquí está un código un poco bastante largo. Ok, a continuación nuestro siguiente comando es sudo, que tenemos que reiniciarlo, reboot. Obviamente aquí no le daré enter porque si no la máquina se reiniciará. Entonces con este comando reiniciamos nuestro sistema y así hemos completado una de las partes para configurar nuestro servidor Samba. Y a continuación procederemos a reiniciar nuestros servicios de Samba, ¿verdad? Para que se puedan guardar y ejecutar bien todos los procesos después de que empecemos a trabajar con los usuarios. Ok, ahora empezaremos con nuestro comando sudo su, daremos como siempre la contraseña y empezaremos con smvd de Samba rest. Entonces ahí hemos reiniciado los servicios de Samba y ya podremos abrir la interfaz gráfica para hacer una configuración. Procedemos a grabar a crear la carpeta en el escritorio Ubuntu. Damos clic derecho sobre el escritorio, crear nueva carpeta, le vamos a llamar imagen. Damos clic derecho, propiedades, y ya nos da el nombre. Procedemos a permisos. En acceso, vamos a darle clic en crear y eliminar archivo. Ahí mismo también en acceso. Damos crear y eliminar archivos para que podamos tener opción de entrar a todos los documentos que queramos. En acceso también de igual forma, crear y eliminar archivos. Y ahí nos vamos a compartir. Y damos compartir esta carpeta. Ahí nos aparece el nombre de la carpeta, imagen. Y le damos las dos últimas opciones que nos aparecen: permitir otras personas crear y eliminar archivos en esta carpeta. Damos clic. Acceso invitado para personas sin una cuenta de usuario. Damos clic. Crear compartición. Le damos cerrar. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo nos aparece la carpeta ya compartida. Ok, ahorita configuraremos nuestro nuevo usuario, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo usuario. Ya hemos dado permisos de administrador aquí con sudo su. Nos pide ahora la contraseña. Introducimos la contraseña. Y si está correcta, nos la va a aceptar, de lo contrario no. Ok, ahí ya la acaba de aceptar. Entonces vamos a adicionar un nuevo usuario, crear un nuevo usuario a nivel de Unix.
con el siguiente comando. Ya creamos un usuario anteriormente llamado soporte, ahora este se va a llamar soporte SAMA. Lo acabo de hacer, entonces nos dice que introduzcamos una nueva contraseña. La nueva contraseña era 1234. La volvemos a confirmar con 1234. Y nos pide los siguientes valores, nombre completo, entonces va a ser soporte SAMA server. Si presionamos enter, ahí no podemos dejarlo en blanco, también en blanco, en blanco. Y dice que si es correcta la información, le damos S. Y hemos terminado de crear nuestro usuario a nivel de Unix. Ok, continuando, ahora vamos a crear el usuario SAMBA. Recordemos que se llama soporte SAMBA, el nivel Linux, Unix, perdón. Entonces ahora lo vamos a crear a nivel de SAMBA. Lo vamos a hacer que este usuario pueda participar en SAMBA. Ok, lo hacemos de la siguiente manera, siempre con comandos a base de nuestro desde la terminal de Unix. Entonces metemos el siguiente comando: sudo smb passwd. Ojo, no es password, es passwd con doble s, espacio guión a, más el nombre de nuestro usuario, que sería soporte SAMBA. Damos enter, nos pide un nuevo usuario. Lo recomendable es que sea el mismo que tiene nuestro usuario Unix 1234. Damos enter, nos dice que lo repitamos 1234. Recordemos que nuestro comando guión a, aquí estamos diciendo permiso de superusuario SAMBA password guión a, que lo agregue, que agregue este usuario con un password respectivamente, donde ya lo hemos dado, que es el mismo que tiene nuestro usuario a nivel de Unix. Ok, ahora para habilitar este usuario es prácticamente parecido, solo que cambia nuestro comando guión a, que sería el guión e, sudo smb passwd guión e soporte SAMBA. Ahí logramos notar, dice enable user soporte SAMBA. Ok, con esto hemos terminado de configurar los usuarios que necesitaremos para configurar nuestro servidor SAMBA. Damos el siguiente comando, que sería system config SAMBA. Nos abre la interfaz gráfica. Como ustedes pueden ver, ya habíamos hecho anteriormente con otras opciones que teníamos hecho, ¿verdad? Entonces ahora procederemos a crear unos ciertas preferencias. Entramos a preferencias, configuración, usuario SAMBA. Vamos a configuración, seguridad, dice usuario, que diga así con contraseña, y aquí dice nobody, que le vamos a aceptar. Después aquí mismo hacemos los usuarios de SAMBA. Ok, podemos ver que tenemos soporte SAMBA. Entonces buscamos nuestro usuario soporte SAMBA, nombre de usuario Windows, tenemos soporte SAMBA también,
contraseña Samba 1234. 1234, ok, le damos a aceptar. Y ya hemos creado nuestro soporte Samba, que es el usuario de Samba. Ok, aquí podemos ver también que podemos agregar la dirección de la carpeta que hemos de compartir. Entonces puedo notar de que ya tenemos creada la carpeta imágenes, y aquí esta carpeta solo se encuentra, le damos un signo más, le damos a examinar y reubicamos la carpeta en donde se encuentre. Después la seleccionamos y se le da a aceptar a dicha carpeta, le damos los permisos de escritura y que sea visible, le damos usuarios específicos o acceso a todos, le damos a aceptar. Y como ya fue compartido anteriormente, ahí nos pidió el directorio y aquí ya está nuestro directorio. Y aquí podemos ver el nombre de la carpeta y que tiene lectura y escritura y que tiene derechos completos. Aquí está el grupo 1, imágenes, y aquí guardaremos las imágenes que se crearán de las computadoras que estemos respaldando o que sea nuestra máquina modelo para respaldar otras. En este momento procederemos a la configuración del IP del servidor Samba. En la barra de tareas del escritorio Ubuntu, seleccionamos en el icono de conexiones de red y le damos clic derecho. Nos vamos a la opción de editar las conexiones. En conexión de cableada 1 la seleccionamos y le damos a la opción de editar. En el ajuste de IP versión 4, él por defecto nos muestra que está en modo automático o DHCP. Nosotros necesitamos asignar una dirección IP estática, por lo cual seleccionamos el método manual. En el método manual, en el área de dirección, nosotros seleccionamos la opción de añadir y aquí añadimos la nueva dirección IP que le vamos a asignar al adaptador de red de este servidor. En este caso asignaremos la IP 192.168.20.0.20. En máscara de su red asignaremos la dirección 255.255.255.0. En la opción de puerta de enlace asignaremos la dirección 192.168.0.254. Ahora seleccionamos la opción de añadir y ya tenemos nuestra nueva dirección IP asignada a nuestro servidor. Seleccionamos la opción de guardar y de esta forma ya tendremos listo nuestro equipo servidor con una dirección IP estática. Bueno, ahora vamos a empezar a realizar la imagen de la máquina cliente mediante un CD DVR, donde tenemos ya quemado lo de Promisila. Insertamos la unidad de CD de la máquina, la portátil o PC de escritorio que está utilizando, y lo booteamos desde el CD. Y aquí esperamos que los cargue el menú de Promisila, el menú de inicio. Aquí tenemos la consola de inicio de Clonezilla, el cual nosotros elegiremos la opción de Clonezilla Live. Esperamos a que inicie, el cual tarda unos varios segundos a un minuto. Está revisando las configuraciones internas para iniciar la emulación. Ok, aquí nos muestra la opción para escoger qué idioma utilizaremos. En este caso, sea español. Nos pide también una configuración del teclado, el cual no lo tocaremos, elegiremos la opción no tocar el mapa de teclado. Y esperamos que termine. Aquí ya nos da la opción de elegir iniciar Promisila. Y elegiremos aquí la partición device imagen. Aquí lo está pidiendo a qué
servidores, con los que la vamos a conectar, y hacemos Samba Server. Aquí les pide qué dispositivo vamos a utilizar, lo haremos por Ethernet y le daremos por una IP estática, la cual en nuestro caso ser la 192.168.15. La máscara de red lo dejaremos por el default y nosotros por defecto 254. Ok, en este caso aquí le daremos cancelar en el server. También el dominio, aquí colocaremos la IP del server, lo cual es 20. Lo pide el dominio del servidor, lo debemos cancelar porque no contamos con dominio para este caso. Aquí colocaremos el usuario que creamos anteriormente y que le dimos los privilegios correspondientes, cuales colocamos el nombre de soporte y el nombre de la carpeta que creamos con sus permisos. Damos OK. Nos pide que debamos introducir una contraseña. Esperamos y colocamos la contraseña que le configuramos. Y damos continuar. OK. Aquí ya lo está viendo en el modo que vamos a utilizar CloneZilla, lo vamos a usar en modo experto. Ok, aquí le iremos guardar en disco local, o sea, que tome toda la imagen del disco. Y esperamos. Aquí, ok, aquí le colocaremos el nombre de la imagen, el cual puede ser la fecha. En este caso le damos la fecha y el nombre, el modelo, que en este caso utilizamos una Dell y su tipo de modelo es 14Z. Ok, aquí le seleccionamos el disco que ya está con el asterisco y le damos OK. En este caso, en los parámetros avanzados de CloneZilla utilizaremos la opción -Q2, el que es la prioridad, y diremos OK con esto. En los parámetros que elegiremos es, aquí solo lo dejamos por default y seguimos OK. Aquí es el tipo de compresión que usaremos. Nosotros usaremos el -Z1P. En este parámetro aquí colocamos el tamaño que vamos a tener en megabytes, el cual utilizamos 5000. Y aquí le daremos el parámetro de omitir la comprobación del sistema. Y aquí le daremos que no compruebe. Okay, aquí le está diciendo que revisar cuando termine CloneZilla. Le daremos que no haga nada. Nos pide una confirmación dando aquí cierta información, como por ejemplo el nombre que le colocamos al archivo imagen. Y le damos a continuar. Y aquí le damos que yes. Y aquí ya se está realizando la imagen. Como podemos ver, aquí ya está realizando la imagen en su, ya su porcentaje, porque según su le colocamos el respaldo megabytes. Así también podemos ver que según el switch hay comunicación entre el cliente y el servidor.
y en el servidor podemos ver